fue una bella actriz de origen extranjero que participó activamente en la época de oro del cine mexicano. Compartió créditos con las grandes luminarias de la época. Su belleza, sin duda, cautivó a propios extraños. Alguna parte de la crítica la consideró la mejor actriz extranjera. Lamentablemente, de repente, esta bella mujer desapareció de la industria cinematográfica mexicana. Se dijo por mucho tiempo que la razón de su ausencia fue una decepción amorosa que tuvo con el primer actor Pedro Armendáriz. Sin embargo, existe información comprobable que afirma que sucedió un evento por demás penoso que la llevó a ser expulsada de México. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban. Sin más, ¡comenzamos! Iracema Dilian nació en Río de Janeiro, Brasil, un 27 de mayo de 1924. Fue hija de padres polacos avecindados en Brasil. Pues cabe mencionar que su padre pertenecía al servicio diplomático de Polonia. Su niñez la pasó viajando a diversos países, situación que le valió tener una cultura significativa. Avecindada en Italia es cuando llama la atención de algunos productores cinematográficos y es precisamente cuando debuta en el cine de la mano del director Vittorio De Sciacca, 1940. En ese país se convierte en una estrella reconocida. Sin embargo, en aquellos entonces, el cine mexicano era un punto obligado para actrices y actores que querían consolidarse. En 1951, gracias a una excelente negociación por parte del productor Audrino Dino, Iracema debuta en México con la película Muchachitas sin uniforme, cinta que le abre las puertas a la fama. En ese mismo año, le confieren un proyecto por demás complejo, pues tenía que interpretar a una persona con un marcado desorden psíquico. Se comenta que el papel se lo ofrecieron a varias actrices, sin embargo, la mayoría lo rechazó por la complejidad del mismo. El film originalmente se llamó Paraíso Robado. Fue tan excelsa su actuación que es nominada a los premios Ariel en la categoría de la mejor actriz. Sus trabajos la llevaron a incursionar en el cine español y cubano, donde también se convierte en una estrella reconocida. Se comenta que su fortuna se vio multiplicada por haber trabajado en México, ya que tasaba sus contratos bastante altos. En la parte privada y personal, podemos decir que se casó con quien había negociado su ingreso al cine mexicano el productor y director, Audrino Dino, el cual en algún momento se vio incómodo con el éxito de esta gran actriz, situación que lo llevaba a tomar la decisión de alejarse por un tiempo de ella, pues en algún momento se comenta que se sintió con celos. Sin embargo, engendrarían a una hija de nombre Koala Maori. Lamentablemente, por cuestiones de desconocimiento, Iracema hace una declaración a la prensa donde criticaba crudamente la devoción que le tenían a la Virgen de Guadalupe. Incluso afirmó que para ella solo era reconocida la Virgen María. Se comenta que esta afirmación estuvo fuera de lugar, aunque existe una razón, pues esta talentosa actriz fue rechazada en un casting para la película que se iba a realizar sobre la vida de Juan Diego. Iracema habría hecho el papel de la Virgen de Guadalupe. Después de esta desatinada declaración, la industria cinematográfica le pidió que se disculpara públicamente. Sin embargo, esta encolerizada se niega rotundamente acto seguido. Por instrucciones superiores, le cancelaron todos los contratos y proyectos que tenía en México. Incluso se dijo que en el extranjero se expresó mal de la cultura latinoamericana, pues los consideró fanáticos medievales. Iracema Dilian muere un 16 de abril de 1996 en Septrano, Italia, a causa de un paro cardíaco. Muchas gracias y hasta la próxima.